Hoy día estamos en el distrito de Huayllaguara, provincia y departamento de Huancavelica. Hoy día nos vamos de visita a los baños termales de Sillana. Aquí con este camino tan impresionante, vistoso, tenemos Salvar Antapilla, la vista a Tellería, donde antes veníamos caminando desde allí. Este sector se divisa el sitio de Verdera, parte de la Ibipunta, y aquí vemos Antapilla Pampa, lugares donde nosotros cuando éramos niños veníamos a pastar nuestros animales, que todo queda en nuestro recuerdo. Y así vamos avanzando para seguir caminando. Y aquí vemos todo el sector de Yanaychupampa. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Celso Eulogio, que se va a la chacra con el suburito Pepe, acompañado para cortar el alcacer, para dar de comer a todos sus animales. ¡Qué bueno! Y aquí nosotros seguimos caminando toda la bajada, el sector de Jochoara Pampa, recordando los años buenos cuando éramos niños. Y así avanzamos, seguir caminando, teniendo una vista panorámica bien bonito. Que el día nos acompañe hoy día, un día bien soleado, para ver todo este paisaje maravilloso que es de Jochoara, que se ve la parte de Mesarume arriba. Nos vamos a la parte de derecha donde está toda la carretera y al Cerro Condori, al fondo se ve. Pues luego llevamos, poco a poco avanzamos, llegamos al Cerro de Ixcay Cruz. Qué lindo paisaje, recordar es volver a vivir. Qué lindos animalitos, listos para que salgan a comer, esperando a sus dueños para que los suelte. Pero la madrugada está un poquito fría, está corriendo un poquito de viento, ya empiezan a caer las heladas, y así aquí todas las personas se dedican a la agricultura. Aquí vemos sembrado el maizal para poder y la siembra del trigo, que aquí ya casi poco siembra porque ya no hay mucha población, la mayoría ya radican en las ciudades. Aquí el caminito que antiguamente caminábamos con dirección un poquito llamado Chihuiri, que ya el camino se está cerrando poco a poco, lleno de vegetación, que ya las personas casi no transitan mucho por este sitio. Ahí vamos llegando, ya vemos, ahí está el puquialito, manantial que sale. Algo invisible, increíble, ¿no? El puquialito, donde brota el agua para que vean todos los animales que pastan por estos lugares. Ahí vemos que el agua descurre un poco, pero con el debido del tiempo ya se va sacando poco a poco, porque antes salía más cantidad de agua. Es por eso esta parte ya casi no siembra mucho, solamente esperan la caída de las lluvias. Y así seguimos bajando, caminando,
con cuidado porque está un poco muy resbaloso, muchas piedras. Ahí vemos el puentecito. Ya vamos llegando más abajo al sector de Pucrani. Ahí vamos a dar la vuelta. Y aquí vivían antiguamente los tíos que tenían sus chozas. La familia Crisógono Pérez, ahí fondo vemos, ahí era su choza, que hoy día ya no existen, desaparecieron. Más abajo vivía la familia Aquiles Guamán. También ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Estos son los caminos donde recorríamos siempre. Aquí vemos el molle, que ya está en fruto maduro, que al coger se hace la rica chicha de molle, agradable, natural. Aquí vemos el ala. También se encuentra todo sector del camino que nosotros vamos embajando hacia el río. Ya estamos entrando al huerto de don Alejandro Guamán, que aquellas veces ellos también vivían aquí. Con su esposa. Recuerdos que quedan en el pasado. Esto fue el sector donde vivía don Alejandro Guamán y su esposa Florinda Eulogio. Vemos que ya los matorrales, ya inclusive ya no crece. Y aquí vamos a ver solamente lo que queda, los restos de un caserón totalmente destruido, donde queda la choza de los abuelos. Ahí está. Esto era el sector donde vivían. Ahí dormíamos, yo cuando estaba un niño, con mis abuelos, aquí en el sector de Pucrani. Sitio donde que estoy llegando después de 50 años a este lugar. Ahí vemos restos del caseroncito. Y luego nos vamos a dirigir a un mirador. Todo este sector era un terreno donde crecía maíz. Este era un miradorcito, una pampita a observar toda la parte de abajo donde vivía el señor Leonidas Carvajal Claros. Aquí vemos ahorita. Este era un mirador que ahorita está lleno de vegetación, ha crecido todo con el tiempo. Ahí vemos. Esto es la mirada, donde aquella veces era como un paraíso. Había bastante vegetación, frutas, manzanas, guindas, melocotones, uvas, pera, una serie de frutas. Y desde este lugar llevaban el eucalipto cuando donaban para nuestro puente que se encuentra en Tinco. Desde aquí toda la comunidad llevaba haciendo una faena toda la bajada, toda la pampa, jalando los palos de eucalipto. Ahí vemos toda la orilla del río hasta el fondo, donde se divisa la carretera que viene de Moya. Ahí, lado abajo, se encuentra el puente. Hasta ahí se llevaban los palos. Este es el río Quillón y por el otro lado viene el río Moya, donde se encuentran en la misma esquina. Por eso le llaman Tinco. Río más abajo desemboca en el río Mantaro. Ahí observamos el camino del recuerdo, donde caminamos
cuesta arriba, con nuestras mochilas, maletines, caminando hasta Guayabara. Aquellas épocas caminábamos mucha gente, porque era la vía, única vía de comunicación que veníamos con el tren desde Huancayo. Ahí vemos el caminito que todavía se aparece un poco y así desaparece. Esta es la casita donde vivía el señor Leonidas Carvajal Claros. Solamente quedan restos y recuerdos de este paraje tan maravilloso que era Ucrani, que hoy día, a falta del líquido elemento del agua, todos los árboles se secaron. Como vemos que los árboles están secos, solamente quedan troncos, solamente recuerdos cuando fueron en aquellos tiempos buenas épocas. Y aquí vemos los melocotones, solamente el resto que sobran, los sobrevivientes. Los restos solamente que quedan de esto. La falta de agua es lo que no se puede sembrar este sitio. Ya el agua se secó, ya no llega. Por eso es que ya no produce en este sector. Poquitos árboles, restos, como para decir que sí era cierto. Qué pena por la falta de lluvia. Y así observamos que todo quedó prácticamente seco, todo el terreno. Solamente recuerdos, árboles secos que se siguen secando. Y así continuamos nuestro recorrido, que nos vamos a visitar nuestro querido molino de Matipagana. Ahí nos vamos. Que es un cierto tramo que vamos a ir hasta la orilla del río Quillón. ¡Adelante! Sigue la caminata. Vemos. Y este sector también es como un mirador también. Un sitio donde uno se pare y puede observar toda la pampa de Quillón. Que aquí actualmente hay bastante trucha. Ahí los amigos bajan a pescar, como a divertirse, como un paseo en estas épocas. Ahí observamos que ya nos falta poco. Seguimos caminando. Y vemos parte de las cuevas, bonito paisaje que tenemos. Y camina abajo, y con cuidado porque está bien resbaloso, mucha piedra. Ya estamos entrando hacia el sector del molino, donde el cual el camino casi ya no se nota porque la vegetación ha crecido. Son tantos años que las personas ya no caminan por aquí, no transitan, porque ya el molino se encuentra completamente paralizado a falta del agua, que ha sido arrasado por una caída. De aquellas veces ya no funciona.
Exactamente los años no lo sé, pero habrá que averiguarlo. Y aquí ya se observa la casa, el molino. Ya estamos cerquita. Pronto llegamos. A seguir caminando. Completamente silencio. Y bajamos. Ya nos vamos acercando. Los matorrales crecieron. Ahí vemos. Estamos tan cerquita. Y llegamos. Tantos años pasaron para volver por estos sitios, para recordar aquellos años de nuestra niñez, para ver el molino. Esto fue la acequia donde recorría el agua, que ahora se encuentra completamente lleno de piedras, abandonado. Vamos un pequeño recorrido para ver hasta ahí, que más arriba ya no hay pase, ¿no? Están cerrados, árboles tumbados. Esto es el recorrido que era nuestro canal de agua que venía hacia el molino. Este es el puentecito del recuerdo donde pasábamos, el chiquito. Pasaba el agua por ahí. Y aquí era el compartimiento donde iba hacia el molino y el desvío. Era completamente tapado, lleno de vegetación. Esto es la caída, donde caía el agua con tanta fuerza para hacer mover el molino. Y esto era la caída. Aquí se observa la fuerza del agua hacia girar nuestro molino de piedra. Y vamos a ingresar a ver el molino. Aquí vemos la entrada, ahí está la tarima donde el señor molinero tenía su camita que cuidaba el molino, y todo esto. Estos rincones eran llenos, arrumados de costales para hacer la molida o para moler los granos. Aquí vemos la escalera para subir y echar nuestros granos a la tolva. Ahí está. Echamos los granos, como un embudo bajaba por un huequito para el canal, tanto que con ese palito arriba se medía la altura para que caigan los granos. Caía por el canalito y ahí se observa que hasta ahora existe el baldecito donde que cae el grano hacia el molino. El momento de hacer girar el agua, salía el grano totalmente triturado. El trigo, la cebada, la arveja. Esto era tan lindo recordar lo que en algún día funcionaba. Lo vemos bien bonito. Molino de piedra de Matipagana, con todo cariño.
y así. Ahora nos vamos a observar las hélices donde bajaba el agua para que haga girar el molino. Ahí vamos. Vamos a ir a ver las hélices del molino. Vamos a la orilla del río. A ver si nos podemos acercar. Hélices de molino lo que alguna vez funcionaron hace décadas atrás, ahora quedan como un recuerdo, como una reliquia, recuerdo de Guayabara, que aquí todos los comuneros venían a hacer moler sus molidos, la harina, la machica, el morón, que esto solo ya ahora quedan en los recuerdos, que antiguamente nuestros padres, abuelos solían venir a este molino. Todo hecho a base de piedra. Regresando aquí al molino, después de 47 años, a volver a ver a este lindo recuerdo, es el molino. Después de visitar al molino de Matipagana, ahora nos dirigimos hacia los baños de termales de Sillana. Ahora nos dirigimos hacia Sillana para tener una vista bien bonita desde ese sector. Es como un mirador para ver. Nos falta poco para llegar. Y está más cerca, vemos a las dos pozas de agua que están actualmente en Sillana, y vemos todo el campamento donde uno puede descansar. Esta es la parte donde se deslizó antiguamente, y desde esa fecha no funciona el molino. Aquí ya vamos llegando a la poza, nos acercamos para poder observar nuestras pozas de aguas termales. Ahí está. Recordar los tiempos que nosotros llegábamos a estos lugares estando niños, a probar el agua, cómo está. Se encuentra un poquito, le falta su mantenimiento, una limpieza, y así se vería tan mejor. Como en estos días nadie está, nadie trabaja, es por eso se encuentra un poco descuidado. Y así
para hacer ver a los amigos paisanos que vengan a visitar Sillana. Estas son las dos cosas. Pero anterior había más abajo había más cosas que con el desvío del río se los ha llevado. Actualmente existe dos nada más. Estas son. Pero qué hermoso. Volver a ver las cosas. Y esto es el sitio de descanso. Hay habitaciones para poder descansar, para poder cocinar. Ahí tiene una sala grande. Su campito deportivo. Para poder distraerse un poco. Escuchando el sonido del río. Y así se observa todo el río Quillón. Ahí vemos toda la canchita. Este es el salón. Falta hacer solamente una limpieza y listo. Está bonito, está conservado. Es una vista que se ve río arriba. De salida, subimos al segundo piso, que las escaleras están bien conservadas, el piso, las paredes, qué bonito se ve. Y aquí arriba una vista panorámica hacia la piscina. Ahí está. La foto del recuerdo. Poco a poco ya nos vamos alejando, dejando atrás a la piscina de aguas termales. Que nos vamos rumbo Guayabara. ¿Quién no ha dejado un recuerdo grabado en las alas? Un recuerdo que quedará siempre hasta el día que el ala desaparezca. Ahí vemos Tinco. Más arriba el puquialito de Chipta. Muchos han llegado. Y seguimos para arriba, caminando rumbo a Guayabara. De retorno a casa. Ahí vemos Mesarumi con la subida. Familiares que están trabajando y cortando el alcacer. Y acerca a la casa. Uy, ya llegamos a la casa. Aunque cansados, pero con alegría. Ese cariño de haber conocido o haber vuelto a ver nuestro hermoso molino de Matipagana. Y a casita. Bien. Después de 6 horas de camino, llegamos a casa. Estamos tomando un descanso. Una rica chicha de jora. ¡Salud! ¡Qué rico! Está, mira a mi mamá. Acompañándome.